amigos, estamos felices de darles la bienvenida al estreno de PRONAVEC al día, un nuevo espacio informativo que estamos seguros les será de mucha ayuda. Soy Daniela Mercado y en este nuevo programa vamos a tratar todo lo relacionado a nuestras becas y créditos educativos, sobre nuestros servicios también, las oportunidades que difundimos y temas utilitarios para nuestros beneficiarios y público en general. Y, como parte del primer episodio, vamos a hablar sobre Talentos en Acción, el voluntariado del PRONAVEC que promueve el apoyo entre sus becarios. ¿Con qué objetivo? Para que nos comente todos los detalles de esta iniciativa, que es parte de uno de los pilares del PRONAVEC, que es el acompañamiento que da a sus beneficiarios. Conversaremos con Carola Cerrón. Ella es la coordinadora de acompañamiento al beneficiario del PRONAVEC. Hola, Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por la invitación. A ti, Carola, por acompañarnos. Antes de hablar de Talentos en Acción, es necesario hablar de la estrategia de acompañamiento que da el PRONAVEC a sus beneficiarios. Coméntanos sobre ello. Bueno, como sabemos, el PRONAVEC ofrece el acceso a la educación superior de jóvenes talentosos, pero no queda ahí. También tenemos un modelo de acompañamiento que tiene el objetivo de contribuir, apoyarlos en que continúen sus estudios, en que permanezcan y que culminen de forma exitosa sus estudios y también que se promueva el impulso a su empleabilidad. Perfecto. Y como parte entonces de esta gran estrategia que entiendo involucra distintas iniciativas, está Talentos en Acción. Sí, efectivamente. Talentos en Acción es un programa muy bonito que forma parte de este modelo de acompañamiento. Hay diversos servicios que se ofrecen. Preventivos, que están dirigidos a toda la población beneficiaria, y también más focalizados como Talentos en Acción. Talentos en Acción es un programa de voluntariado en el que participan nuestros becarios continuadores que están entre el quinto a octavo ciclo más o menos y también nuestros ex becarios egresados, ¿no?, que han estudiado acá a nivel nacional pero también en el extranjero. Entonces nuestros becarios con su experiencia, con sus conocimientos, brindan este servicio a los becarios nuevos, a los becarios que también están a punto de egresar sus estudios. Entonces, el ser parte de Talentos en Acción también es una muestra de lo que hace el PRONAVEC, que es una familia, no solamente le damos la beca, sino se le hace un acompañamiento permanente y una vez que egresan también ellos ayudan a nuevos becarios. Sí. Ahora, este programa de voluntariado Talentos en Acción tiene distintas líneas de acción. ¿Cuáles son estas? Sí, efectivamente. Nuestro programa de voluntariado tiene dos líneas de acción. La primera línea de acción, que es la más grande, es la línea del voluntariado de mentoría. Y la segunda línea es la de orientación y consejería psicológica. Te voy a explicar. En la línea de mentoría tenemos tres modalidades, ¿no?, de voluntariado. La mentoría par-par, que es de uno a uno, en el que becarios que están entre el quinto al octavo ciclo son mentores, les denominamos talentos guía, y acompañan a los becarios nuevos, a los que recién se han adjudicado su beca, en este proceso de adaptación a la educación superior. Sabemos que es difícil. Muchos migran, son pequeños, hay diferentes contextos. Entonces, ellos son sus talentos guías, sus mentores. La otra modalidad es la mentoría grupal. Aquí participan nuestros ex-becarios, que son los mentores líderes. Los mentores líderes facilitan también a un grupo de becarios nuevos también, que recién han ingresado, y les comparten diferentes habilidades, estrategias, recomendaciones para que esa transición, como lo mencioné, sea más fácil, ¿no? Y el último grupo en esta modalidad tenemos la mentoría profesional. Nuestros egresados también del PRONAVEC acompañan y brindan orientaciones a los que se encuentran en el último año. Acá sobre todo es para fortalecer sus competencias y habilidades para la empleabilidad. Y la segunda línea participan ex becarios del PRONAVEC que son egresados de la carrera de psicología. Ellos brindan orientación y consejería psicológica a aquellos que tienen dificultades, ¿no?, durante toda su permanencia académica. Entonces, vemos de que Talentos en Acción abarca a la gran población que involucra lo que es ser un becario, ¿no? Sí. Hablamos de pregrado, pero también hablamos de los que están por egresar. Efectivamente. Hablamos de los talentos guías que están apoyando a los nuevos becarios, pero también los mentores líderes que apoyan a los talentos guías. Sí, efectivamente. ¿No? Y ahora los egresados que van a apoyar a los que están por egresar para que justamente se inserten de forma exitosa en el campo laboral. Ahora, ¿qué logro se ha tenido hasta el momento? Bueno, este es un programa al que le tenemos mucho cariño. Siempre decimos que estamos enamorados de este programa porque es muy bonito. Vemos de forma directa todo el potencial que tienen nuestros estudiantes, becarios y egresados. Entonces, lo que nos ha permitido es, por ejemplo, tenemos casi entre el 2020 que empezamos al 2023, tenemos más de 1.200 voluntarios que han beneficiado
con la mentoría o con la orientación y consejería psicológica a más de 2.000 becarios, ¿no? Uh-huh. En este semestre hemos superado, ¿no? Porque tenemos más de 750 voluntarios de todas las modalidades que han beneficiado de igual manera a más de 2.000 becarios. Entonces estamos creciendo. Y algo también que hemos observado es de que, por ejemplo, en la mentoría, aquellos que recibieron la mentoría entre el 2022 y el 2023, es más o menos aproximadamente el 99.7% continúan sus estudios. Y ese es uno de los objetivos del voluntariado, ¿no? Claro, los becarios que brindan la mentoría tratan de apoyarlos para que permanezcan, para que se adapten a la educación superior, ¿no? Porque estos primeros ciclos son cruciales para su trayectoria académica. Ahora, entiendo que el PRONAVEC ha iniciado este programa justamente con ese objetivo, para, como comentabas al inicio, ¿no? Para todos los que están conectando en esta transmisión, estamos con Carola Cerrón, ella es coordinadora de acompañamiento al beneficiario del PRONAVEC, para que nos comente sobre Talentos en Acción. Este es un programa voluntariado que promueve el apoyo entre becarios justamente para que los apoyen a adaptarse tanto a la educación superior como al próximo ingreso al campo laboral, pero también... Antes de iniciar la transmisión me comentabas sobre que hay un grupo que apoya a los que están ingresando a beca Generación del Bicentenario, que es la beca que va a posgrado, estudio de posgrado en el extranjero, que es una población totalmente diferente. Uh-huh. ¿Cómo ha ido este programa de Talentos en Acción para esta población? Sí, nosotros tratamos de buscar diferentes opciones de desarrollo para los voluntarios y también para que se beneficien nuestros becarios. Entonces, beca Generación del Bicentenario también participa en el voluntariado. Tenemos a aquellos que ya están instalados en diferentes países y ellos también son mentores de aquellos que recién se adjudican la beca y los ayudan también en este proceso de adaptación. Quizás tienen mayor experiencia, pero migrar a otro país con diferente cultura, con diferentes retos, entonces también implica un desafío. Entonces estos becarios que ya están estudiando ya están instalados en el país con un poquito más de experiencia, van a mentoría. Y también empezamos el año pasado, nos va muy bien, actualmente estamos en convocatoria y selección y es una experiencia también muy bonita, ¿no? Entonces ya la van a ir conociendo. Claro, es una necesidad también de los mismos becarios el tener, de cualquier estudiante en sí, ¿no? Porque ingresas a una universidad, puedes conocer o enterarte, nutrirte de los conocimientos que le dan los profesores, el lado académico, pero también necesitas conocer algunos procesos administrativos o consejos como de amigos, ¿no? Que tal vez inicies en la universidad, no tienes amigos, o te vas a un país distinto al tuyo, no conoces a la gente, entonces tener un respaldo de alguien que te oriente, que te apoye, es muy gratificante, supongo, para los nuevos becarios, y los resultados son los que nos has comentado, la mayoría, gran mayoría, casi 100% ha continuado sus estudios. Efectivamente. Efectivamente, ¿no? Esta experiencia de ser mentor, mentorear a alguien, se basa en tu propia experiencia, ¿no? Uh-huh. Todos hemos sido estudiantes, universitarios, de una carrera técnica y hemos pasado por diferentes dificultades, ¿no? O sea, algunos migran, adaptarme, como tú dices, conocer los temas administrativos, no conozco mi universidad o instituto, los servicios, y los voluntarios ya han pasado por esa experiencia. Entonces, en base a sus vivencias, muchos de ellos nos dicen, me hubiera gustado tener un mentor, claro, alguien que me guíe y que me acompañe. Y finalmente se va haciendo una red de soporte muy bonita. Nosotros decimos que esta experiencia en Talentos en Acción se forma una red de aprendizaje colaborativa, porque todos aprenden, ¿no? El becario nuevo, el becario que ya es continuador, que con su experiencia también va desarrollando sus habilidades, sus competencias, ¿no? Habilidades blandas, como le llaman. Claro, ¿no? Tiene que aprender a manejar equipos, trabajar en equipo, ser muy creativo, tener tolerancia a la frustración, organizar su tiempo y el liderazgo. Y sobre todo, desarrolla mucho su empatía. Entonces, es una oportunidad de desarrollar sus habilidades blandas, sentirse satisfecho por lo que están haciendo y aprendemos todos. Como te dije, el becario nuevo, el que brinda el voluntariado, el mentor líder, el egresado, mira que se compromete y también quiere colaborar. Y nosotros también, porque aprendemos mucho de ellos, ¿no? Claro, sin duda el apoyo, el voluntariado es uno de los pilares fundamentales para esta estrategia de Talentos en Acción. Para todos los que se están conectando a esa transmisión, hay que reforzar justamente cuáles son estas líneas de acción de Talentos en Acción, por favor. Uh-huh. Sí, tenemos, como lo mencioné, el voluntariado de mentoría y de orientación y consejería psicológica. En mentoría tienen tres opciones para desarrollarse. La mentoría par-par, que es de uno a uno, un becario continuador con un becario nuevo. La mentoría grupal, en la que pueden presentarse los becarios egresados.
y que van también a brindar este voluntariado, esta mentoría a los becarios nuevos. Y la mentoría profesional, que tenemos becarios egresados, ¿no?, profesionales, que van a mentorear a aquellos que están en el último año de estudios. Y la otra línea es la de orientación y consejería psicológica, en la que becarios de la carrera de psicología van a brindar orientación a aquellos que también lo necesiten, ¿no? Nos reportan, nos dicen, quisiéramos una orientación, y los van a ayudar, pueden identificar diferentes dificultades psicopedagógicas, socioemocionales, y también los van a orientar para que reciban una atención especializada, ¿no?, y le brindan el acompañamiento de forma permanente. Justo sobre esa última mentoría, que es la consejería psicológica, quisiera que profundicemos un poco más. ¿Cómo inició esta iniciativa? ¿Cuántos van? Entiendo que en este semestre se han inscrito algunos nuevos voluntarios. ¿Y cómo son las líneas de acción, las acciones que se toman en esta mentoría? Empezamos el año pasado con un piloto. Convocamos a los ex becarios de psicología. Seleccionamos a un grupo pequeño primero. Empezaron 10, terminaron 8. Con un muy buen nivel, con mucho compromiso. Entonces ellos, se les asigna algunos casos de los becarios, de todas las etapas formativas que requieran una orientación. Ellos llenan un formulario como que se denomina cómo te sientes y nos cuentan, ¿no?, y nos dicen sí, necesito ser contactado. Entonces ellos se comunican con los becarios que necesitan y los orientan. Generalmente hay muchas dificultades en temas académicos, psicopedagógicos, gestión del tiempo. Entonces ellos les brindan herramientas, los orientan para que puedan afrontar las dificultades que presentan en ese momento. Pero si necesitan alguna atención más especializada, les damos información para que la reciban, ¿no?, a través de los servicios que tienen los aliados. Este año hemos incrementado, tenemos activos 26 voluntarios. Es un grupo muy bonito. Justo en estos días hemos tenido capacitación con ellos y supervisión, porque ellos reciben también supervisión para su servicio. Entonces es un grupo muy bonito, espero que también poco a poco vayamos creciendo. Perfecto, y para los que tal vez, bueno, nos están siguiendo, alguna de las consultas que pueden tener es, ¿cuánto tiempo tiene que invertir un voluntario para ser parte de Talentos en Acción? Es decir, no sé, ¿cuántas horas a la semana toma? Y también, ¿cuánto es el periodo del voluntariado? Sí, nosotros lanzamos las convocatorias al inicio de cada semestre, ¿no? Ahora acabamos de terminar la convocatoria para este segundo semestre. El voluntariado implica, todo es virtual, el voluntariado es virtual, no es presencial. Implica una dedicación de aproximadamente 6 horas en la semana. Okay. Ellos se organizan, ¿no? Organizan su tiempo para brindar. Si es, por ejemplo, la consejería, a los casos que se les asigna tienen que consensuar en qué momentos los pueden atender, en forma conjunta determinan el horario, ¿no? Organizan su tiempo. Y lo de la mentoría también, porque tienen que ponerse de acuerdo con la persona con la que están, van a mentorear. Y hay algunas actividades los fines de semana, eso ya se programa. Pero son 6 horas a la semana del trabajo virtual que tienen y abrimos las convocatorias cada semestre. Cada semestre entonces abre la convocatoria. Entiendo que ya se cerró la primera, pero a fines de año se abriría otra. Sí, más o menos entre noviembre y diciembre ya estamos convocando para que se puedan inscribir. Hay un formulario de postulación y luego pasan por un proceso de selección. Ajá. Una selección capacitación, ¿no?, para ver un poco las competencias, el tiempo también que pueden dedicar, y a la vez se va seleccionando y se va capacitando para que ellos ya puedan empezar más o menos entre marzo y abril, en que ingresan nuevos becarios al PRONAVEC, ¿no? Entonces, es brindar la mentoría a tiempo, ¿no?, porque esas primeras semanas en que se adjudican la beca y que ya van a empezar sus estudios son cruciales. Claro. Es importante, tengo muchas preguntas, ¿no?, bastantes cosas en las que necesitan orientación. Perfecto. ¿Y cuáles son justamente los criterios, tal vez, o los principales criterios que se tienen al seleccionar a un becario que quiere ser parte de Talentos en Acción? Bueno, lo principal es de que estén convencidos de que quieren brindar el servicio, ¿no? El voluntariado es una experiencia única, se aprende bastante, pero tiene que estar convencido, tiene que tener disponibilidad. Muchos chicos se interesan y a veces se encuentran en el último año de estudios. Quizás no es el momento, ¿no?, porque estamos pensando en la tesis, en varias cosas. Entonces, sobre todo, ellos llenan su información, ratifican que están interesados, que tienen el tiempo. Y luego evaluamos algunas competencias, porque quizás no es un momento, porque hay que ver el trabajo en equipo, algunas características de organización, gestión del tiempo, porque eso es lo que le van a enseñar a los becarios que van a mentorear, a gestionar su tiempo. Imagínate, si no gestionan bien su tiempo, no se organizan, todavía no podría ayudar a alguien. Entonces va a depender mucho de sus competencias
y que acá también las van a desarrollar. No es, a veces se piensa que todos tienen que ser líderes, todos tienen características y potencial para ser voluntad. Creo que lo principal es el deseo de querer ayudar a otra persona. Claro, como mencionas, entonces para todos los que se están interesando en ser parte de Talentos en Acción, este es un programa de voluntariado del PRONAVEC totalmente virtual. Dedican 6 horas a la semana, apoyan a muchos becarios para que se puedan adaptar exitosamente a los estudios, a la carrera, puedan egresar exitosamente, ingresar al campo laboral también. Y Carola, ¿cuál es justamente para invitarlos y seguir motivándose a los chicos que sigan postulando a finales, a noviembre, dices, hasta diciembre? Sí, en noviembre ya empezamos para abrir una nueva convocatoria para Talentos en Acción. ¿Cuáles son aquellos beneficios que tienen los que son voluntarios en Talentos en Acción? Bueno, ser voluntariado tiene muchos beneficios. Principalmente es el desarrollo de sus habilidades, de sus competencias, ¿no? Como lo habíamos comentado, van a aprender a manejar equipos, van a aprender a ser tolerantes a la frustración, organizar su tiempo. Eso es lo principal. Son habilidades que les van a ayudar en su desarrollo personal y profesional, porque cuando ya estamos trabajando, esas habilidades son muy importantes. Luego van a recibir capacitación. Nosotros en apoyo, con colaboración de aliados, van a recibir capacitación, no solo para que realicen su servicio, sino en otros temas que les van a ayudar. Por ejemplo, en psicología ellos reciben capacitación en primeros auxilios psicológicos, en prevención del suicidio, en tema de inteligencia emocional. Hay diversas temas de capacitación a los que van a acceder. Van a tener su constancia, por el servicio realizado, y esa constancia también les va a servir para que puedan inscribirse en el registro de voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque nosotros estamos inscritos como programa, ¿no? Entonces es valioso. Y lo más importante, aparte de la constancia, el desarrollo, es la satisfacción por ayudar a alguien. Creo que eso no tiene precio, ¿no? La satisfacción por ayudar a alguien no tiene precio, y justamente testimonios de esto son los mismos voluntarios, que ya son, ¿cuántos tenemos hasta el momento en Talentos en Acción? Bueno, hemos tenido hasta el 2023 más de 1.300, en este año tenemos más de 700 voluntarios en este primer semestre. Ajá. Y ya estamos seleccionando, no tengo ahorita el número exacto, en el segundo semestre. O sea, es una comunidad bastante grande. Bastante grande, ¿no? Que va creciendo. Va creciendo, ¿no? Entonces estamos en todas las regiones. En todas las regiones tenemos voluntarios, es un grupo muy bonito, ellos participan en diversas actividades y estamos conversando que es bien bonito porque hay algunos talentos guía, los mentores que empezaron en el 2021 y que actualmente son egresados y ahora son mentores líderes. O sea, están a cargo de un grupo de talentos guía, los acompañan y los orientan para que desarrollen el servicio. Eso es muy bonito. Es decir, ellos fueron aquellos que recibieron el apoyo de su talento guía y ahora son los que están dando el apoyo para nuevos becarios. Claro, de todo se da. Aquellos que fueron beneficiarios, o sea, tuvieron un mentor, ahora han sido talentos guía ya conforme han pasado los ciclos, y aquellos que también fueron talentos guía y ya egresaron de la carrera, han postulado como mentores líderes y ahora que ya son egresados, ¿no? Entonces se mantiene, es una experiencia bastante bonita. Claro, claro que sí. Entonces, para todos los que se están conectando a esta transmisión, recuerden que Talentos en Acción es el programa de voluntariado del PRONAVEC, que justamente promueve el apoyo entre becarios, que también están participando ex becarios, que están apoyando con sus conocimientos, con sus experiencias. Carola, para finalizar esa transmisión en vivo, ¿qué mensaje le puedes dar a todos aquellos becarios para que se unan a Talentos en Acción? Bueno, yo quisiera decirles que nos escriban, que participen, que pregunten, ¿no? Tenemos charlas informativas, difundimos material de las convocatorias, y si tienes ese bichito de querer ser voluntario, de conocer un poquito más, pues inscríbete, participa, pregunta y no se van a decepcionar. Es una experiencia muy bonita. Nuestros talentos guía de Talentos en Acción salen muy satisfechos, satisfechos y contentos por el servicio que brindan. Carola, y como estamos en una transmisión en vivo, también estamos recibiendo comentarios en vivo que hacen los usuarios. Y tenemos a Ángel Tomás Chaico. Él pregunta, ¿hay alguna página del programa Talentos en Acción? No tenemos la página, pero pueden escribir al correo talentosenaccion@pronavec.gob.pe o también pueden escribir en las redes, ¿no? Y ahí ya nosotros les vamos a responder. Claro que sí, pueden encontrar la página web que está, y también seguirnos en las redes sociales. Estamos constantemente publicando notas de prensa también y siempre publicando también historias sobre los testimonios de estos voluntarios del programa Talentos en Acción.
Recuerden que si tienen alguna otra duda más, pueden escribirnos también a las redes sociales, que se aparecen ahora en el cintillo, en pantalla, los números de contacto también, al correo. ¿Puedes repetir nuevamente el correo? Sí, el correo es talentosenaccion@pronavep.gob.pe, o pueden también escribirle a su especialista, ¿no? Asesor de la SUCOR, de la unidad de Pronavep de su región, y ellos nos van a dar la información. Claro que sí, Carola, muchas gracias por darnos esta información tan importante que es Talentos en Acción, que es parte del modelo de acompañamiento que tiene el PRONAVEC para que sus beneficiarios continúen con éxito sus estudios e incluso ingresen con éxito al campo laboral. Y a todos ustedes también por acompañarnos en PRONAVEC al día. Recuerden que Talentos en Acción es una gran oportunidad para que los becarios sigan apoyando a más becarios. Y así esta familia PRONAVEC siga creciendo con éxito y todos puedan acceder a la educación superior de calidad, permanecer y ser unos grandes profesionales al servicio de su país. Muchas gracias, hasta una próxima transmisión. Cuídense. Gracias. Gracias, amiga.